este ciclo escolar 2013-2014, más de 200.000 alumnos regresaron a clases en la región del Soconusco. Acompañados de sus padres y familiares, cientos de estudiantes acudieron por primera vez a las aulas, con el deseo de conocer a sus maestros y saber quiénes serán sus nuevos compañeros de clases. Los pequeñines llegaron minutos antes a la institución, muchos de ellos ya con planes para un futuro. Hoy es mi primer día de clases, voy a conocer a todos mis compañeros. ¿Qué quisieras hacer cuando seas grande? Reportero. ¿Por qué? Es para salir en la tele. Algunos alumnos con estancia ya en la escuela dicen estar más preparados para este periodo escolar, ya que aprovecharon sus vacaciones para estudiar y repasar algunas materias pendientes. Muy feliz, muy contenta, porque ya empezaron las clases y voy a conocer a mis nuevos compañeros. Las autoridades educativas dieron la bienvenida a los estudiantes, donde anunciaron también los programas de estudio que se implementarán en coordinación con el gobierno del estado. Ya venimos trabajando en los talleres de actualización y de preparación para el próximo ciclo escolar 2013-2014. Comprometidos con la educación, padres, maestros y alumnos acordaron trabajar de la mano bajo la premisa de seguir manteniendo buenos resultados. Desde Tapachula, Rafael Gómez, 10 Noticias.